Hola amigos de TechCetera, soy Navij y vengo a hablarles de Fios. Si hay una funcionalidad que le haya dado nueva vida al sistema de iOS para poder estudiar, es Fios. Esta es una funcionalidad que tiene todos tus documentos guardados en un mismo lugar, no solo los de iCloud Drive. Yo acá tengo mis documentos de iCloud Drive, de Dropbox y de Google Drive. Y además puedo ver todo lo que tengo editado en cualquier dispositivo Apple que yo tenga. Una de las cosas que más me gusta es el sistema de organización de carpetas. Si yo entro a cualquiera de estos, yo tengo todas las carpetas en las que he organizado mis cosas. Y puedo ver cómo todo está aquí en un mismo lugar. Pero lo que de verdad más me gusta es esto, el desktop. Normalmente cuando trabajo en mi computador, las cosas en las que más estoy trabajando están en mi escritorio. Y normalmente, cuando no tengo mi computador, esas cosas de mi escritorio quedan ahí y no las puedo editar en ningún otro lugar. Sin embargo, ahora con Files, esas se guardan acá en el desktop y puedo accederlas desde cualquier dispositivo Apple que yo tenga. Y estas no solo están en cualquier dispositivo Apple, sino que cualquier documento de Files está actualizado a su versión más reciente para que yo pueda trabajar sobre la realidad del documento. Tal vez lo más chévere es poder coger documentos o archivos que yo uso en mi día a día, que tengo en mi iPad, y ponerlos en mi escritorio y en el computador para que cuando llegue a mi casa ya estén ahí. Entonces, por ejemplo, digamos que a mí me llega un mail con un documento en el que yo estaba trabajando en el colegio con un amigo. Yo lo abro y decido guardarlo en Files. Ahí hay un botón específico para eso. Y digo, ¿dónde lo quiero guardar? En este caso lo quiero guardar en mi escritorio, en el desktop. Y al guardarlo, yo, al llegar a mi casa, el documento aparece en mi escritorio, en mi computador. ¿Qué es esta magia? Es algo muy útil que puedo usar con cualquier tipo de archivo y así puedo trabajar en todos mis dispositivos Apple de una forma integrada.